almost there, David. Casi llegamos. Así. Un poco de proteína no está mal, ¿no? No, no está nada mal, David. No está nada mal. ¿Qué es eso? You see, I eat a lot of raw eggs. And I came here to visit my friend David and do a little adventure. And he told me he never ate a raw egg before. And I couldn't believe it. Entonces, come on. Yo consumo huevos crudos casi todos los días. Llegué aquí y descubrí que David nunca en su vida ha comido un huevo crudo. Entonces, él mismo se hizo el reto de comer, de tomar un huevo crudo. Tenemos aquí dos huevos de rancho. Sí. Los mejores. Sí. Una jícara. ¿Quieres que yo vaya primero? No, yo voy primero. ¿Tú vas primero? Sí. Ya. Sí, directo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver qué le pasa a David. A ver. Si su estómago está listo para recibir un huevo crudo. Vamos a verlo. Este va a ser mío. Este es tuyo. Entonces, bueno, voy a sostener. A ver. ¿Quieres que yo sostenga sí, la cámara? Por favor. Ok. Listo. Agarra una piedra para romper la cáscara. Ya está arriba de la jícara. Ok. Va. Comer un huevo crudo. Yo estuve a punto de comer un huevo crudo en el volcán, ¿te acuerdas? Ah, sí. En el volcán Chichonal, hace tiempo. ¿Todavía tienes ese video? O foto, tomaste foto de cuando yo lo tomé. Sí. Pero ahora sí, lo voy a hacer. Huevo crudo. Tú me retaste. Ok. Va. ¿Qué fue? ¿No? Échale aquí y luego. ¿Aquí? No, sí, así. ¿Así va a ser? Sí, okay, así. Muy bien. Muy bien. Escuché cuando un shot de huevo crudo. Muy bien, nada. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Pues no sabe nada. No lo mantuve mucho tiempo en mi boca, por eso lo pasé. Ajá. Y no, ¿está bien? Sí. Es fácil. Fácil, bueno, yo conozco. He hecho el reto a otras personas y no lograron hacerlo. No, acabaron vomitando. El sabor de la yema. Sí. Muchos no aguantan el sabor de la yema. Es que no es muy agradable, exactamente. El sabor ni el olor. Entonces, a mí me encanta. Sí. Ahora me toca a mí. Vale. Ok, entonces puedes sostener. Tienes una piedra. Aquí hay. ¿Qué hay otra? Ahí. Dale. Piedras no nos hace falta. Ok, muy bien, voy a hacer de... No sé, ¿así? No. Voy a tirar aquí. Ok. Para que lo puedan ver bien, bien. El color de la yema indica la salud de la gallina. Ah, mira. Cuando el color es amarillo es más baja en nutrientes, en vitaminas, pero cuando es este color, como de naranja, es más rica en vitaminas. Wow. Es mejor. Venga. Yo voy a saborear este huevo. Ok. ¡No way! ¡Wow! Tiene un sabor distinto. ¿En serio? Sí, muy diferente a los que se compran en la tienda. Bastante diferente.
Y, que los que compraste allá en la casa. Sí, tiene un sabor muy diferente. Wow. Me imagino que estas gallinas Son de comen patio. muchos, sí, que comen insectos y muchas cosas buenas que. Limpios, Y limpios nutritivos. también, sí. Muy bien. Venga. Hasta la última gota. ¡Lo Estás hiciste! loco. Ahora sí, Ahora sigue a continuar la aventura. continuar la aventura. Venga. Vamos. Bueno, yo creo que acabo de romper los pantalones. Sí, ¿verdad? Sí. En la roca. Es un hoyito pequeño. Sí. Es que esas rocas están bien Filoso. afiladas.